esta cárcel árabe y que perteneció a parte de un castillo que estaba en este municipio es hoy el punto de referencia en el recorrido que iniciamos por este municipio, por el de Alcolea de las Peñas. Nos encontramos ahora en uno de los secretos que tiene este pueblo y además yo creo que de las mejores vistas que se pueden disfrutar aquí. Desde luego, sí. Bueno, esta es la Piedra del Castillo, que es la que conocemos todos los vecinos, y esto antiguamente debía ser un castillo muy pequeño, que era el que controlaba el cañón del río, porque Alcolea en árabe significa castillejo. Y la cárcel dice que la fabricaron los árabes también, y era para meter los presos, me imagino que entonces cogerían por la zona o tal. Y además vemos que tiene una distribución como en dos salas, ¿no? Era la sala principal, que era donde estarían los guardianes, y luego la sala de abajo, que es donde está el calabozo, que es donde estaban los presos. Y además esto ha llegado así hasta vuestros días, o sea, esto se ha conservado al estar hecho en la piedra natural. Totalmente, o sea, esto no se modifica absolutamente nada. Lleva toda la vida así, yo me acuerdo de pequeño, que es donde jugábamos todos los chicos, y no se deteriora nada, porque al ser una roca nativa y que está picada sobre ella, no sufre ningún tipo de erosión ni nada. Lo que sí que se perdió fue el castillo que estaba justo situado encima de esta peña, ¿no? Sí, encima había un castillo, de hecho queda todavía parte de los cimientos, pero claro, las piedras pues los vecinos se las llevarían para construir el pueblo, que es lógico, ¿no? Se ha ido deteriorando todo. Y además, ¿qué vistas vemos desde aquí? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, este es el río Alcolea, que es un afluente del Henares, entonces pues la verdad es que el paisaje es bonito con el tema de las piedras, las rocas, tanto para un lado como para otro, y el monte, que es lo más bonito, una zona muy bonita. ¿Toda esta zona ha sido zona de cultivo? ¿Ha sido lo que ha dado un poco la vida a Alcolea? Sí, la zona esta de aquí abajo principalmente ha sido la zona de huerta, porque la tierra es muy buena para ello y es donde realmente pues, se abastecían las personas de la huerta. Era muy importante hace años, claro, en la parte del suministro. Para conocer mejor este municipio de Alcolea de las Peñas nos hemos venido hasta su Plaza Mayor y estamos con su alcalde, con Jaime, para que nos cuente cuál es el motor económico de este pueblo. El motor económico es la agricultura, porque no tiene nada de industria, entonces aquí únicamente hay muy poquito agricultor, pero es el único que vive ahora. ¿Más o menos cuántos habitantes sois aquí? Censados somos 10 habitantes, aunque luego, por ejemplo, en verano vienen 200 o por ahí en Semana Santa, pero queda muy poquita gente, muy poca. O sea, que más o menos este pueblo tiene vida, pues eso, en verano, en las fiestas, es cuando los hijos del pueblo, sobre todo, son los que vuelven aquí a sus raíces. Claro, es que no, estos municipios de esta zona está totalmente, prácticamente no hay ningún modo económico, con lo cual no tienen vida. Solamente es para los veranos y para de contar. Pero vosotros, sin embargo, tenéis una independencia, es decir, tenéis un propio ayuntamiento y tenéis una independencia, sí, como municipio. Es de los ayuntamientos más pequeños de España, porque claro, pues tiene 10 vecinos censados, pero tenemos ayuntamiento propio, con lo cual la gestión es igual que un ayuntamiento grande, igual que pueda ser Madrid, Guadalajara, cualquier otro tipo de ayuntamiento. La gestión es la misma. Eso tiene sus ventajas, ¿no? Supongo, en la hora de gestionar las cosas, pero también sus inconvenientes. Sí, los inconvenientes son que cada vez hay menos presupuesto, cada vez hay menos dinero, al haber menos gente, menos personas censadas. Sin embargo, la ventaja es que lo autogestionamos nosotros, no nos gestiona nadie. Y lo bueno también de un municipio tan pequeño es que la unión entre vecinos supongo que será mayor, ¿no? Todo el mundo se conoce, todo el mundo participa a la hora de organizar, por ejemplo, las fiestas que se hacen aquí en Alcolea de las Peñas. Sí, la verdad es que hay una, aparte del ayuntamiento, hay una comisión de fiestas que es de gente de fuera, claro, de gente que vive en Madrid o Barcelona o tal, pero que en la comisión de fiestas es la que organiza las fiestas conjuntamente con el ayuntamiento. Y hacen pues actos, se preparan, bueno, comidas, lo que son los festejos, luego bueno, el centro social también sirve para poder, para unirnos de alguna forma. Sí, todo el mundo colabora.
Además, también esta plaza en la que nos encontramos supongo que será el centro neurálgico y la vida del pueblo, ¿no? Es la única plaza que tenemos. La verdad es que es una plaza muy bonita, es grande y la tenemos lo mejor conservada posible. Pero aquí es donde juegan los chicos, aquí es donde celebramos todo, claro. Y además, sobre todo lo que destaca, sobre todo al visitante cuando llega hasta aquí, es el color rojizo de la mayoría de las edificaciones que tenemos aquí. ¿A qué se debe eso? Sí, es curioso porque todo el mundo le hace, cuando llega, lo primero que ve y es lo que realmente le gusta, ¿no? Dice, siente curiosidad por eso, por el color rojizo de eso. Y es que tenemos la cantera muy cerca, o sea, las canteras son alrededor del pueblo, las piedras son rojas y por eso la piedra roja, ¿no? Nos encontramos ahora en el interior de esta iglesia de San Martín y estoy pues acompañada por Benedicto y por Antonio, que van a ser los que me van a contar un poco acerca de la historia de esta iglesia, porque es una iglesia que destaca sobre todo porque está todo hecho en piedra, ¿verdad? En piedra. Está hecho todo en bóveda de piedra, o sea que aquí no, madera no se ve para nada en ninguna de las partes. Y además es una iglesia importante, ¿verdad? Por sí, un poco por... Bastante. ¿Por qué? Bastante. Pues precisamente por los santos que hay, que son muy, como si dijéramos, muy antiguos, pero que son bonitos. ¿Cuáles son los patrones de aquí de vuestro pueblo? San Martín y luego San Isidro. ¿Y también el principal que habéis celebrado ahora recientemente? San Roque. ¿De qué forma se celebran aquí las fiestas en el pueblo? ¿Qué es lo que hacéis en honor de vuestros santos? Pues correntito, se dice por la mañana misa, se hace la procesión y luego pues una pequeña reunión, una pequeña fiesta ya ese día para el pueblo. Es una tradición que se viene haciendo desde siempre, ¿no? Desde que nosotros tenemos uso de razón. O sea, que las fiestas no han cambiado prácticamente. No han cambiado. Para estas fechas de los santos estos no han cambiado las fechas. ¿Se celebra igual a San Roque que a San Martín? No, se celebra San Roque. San Martín no se celebra. Antes se celebraba San Martín, pero ahora ya no se celebra San Martín. Se celebra San Roque y San Isidro. ¿Y de qué forma se celebraba antes San Martín? ¿Usted lo recuerda? No lo recuerdo yo, hija. No lo recuerdo. ¿A ti te pillo joven? No lo recuerdo. ¿Y a San Isidro hacéis alguna procesión? A San Isidro procesión igual que San Roque. O sea que es la misma procesión la de San Isidro que la de San Roque. ¿Esta iglesia más o menos se mantiene así con el paso del tiempo o ha sufrido mucho también durante la guerra? ¿Sufrió esta iglesia? Bueno, en la guerra es una de las iglesias que menos ha sufrido, en esta. En otras las derribaron, pero en esta no. Lo que pasa es que ahora, hace unos años, se ha hecho una rectificación en la iglesia. O sea que desde... Habráis visto la fachada, que está bonita toda la fachada de la iglesia por fuera. Bueno, esa ha sido rectificada hace unos años. Porque además son ayudas de Bellas Artes, ¿verdad? Sí, exacto, exacto, exacto. ¿Eso debido a qué? ¿A que es importante esa iglesia o por su valor artístico? Pues, no lo sé, es por su valor artístico. Porque esta iglesia es muy bonita. Y necesitaba, pues claro, una rectificación de la piedra por fuera, porque por dentro, como veráis, no ha habido rectificación por dentro, poco, pero bueno, por fuera se ha rectificado toda. Y además también estamos viendo que aparte de los patronos principales tenéis aquí la Virgen del Rosario, ¿verdad? Sí. Santo Cristo. Que estos son tallas muy antiguas, ¿no? Antiguas. Más o menos, ¿de qué siglo pueden ser? Uy, adivina qué siglo. Antonio no me lo puede decir tampoco. Tampoco, por los años no. Es imposible. Son retablos muy antiguos. De saberlos. Thank you.
Estamos ahora en Morenglos, un pueblo abandonado que pertenece al término de Alcolea de las Peñas, y estoy con su alcalde, con Jaime, para que me cuente un poco la historia de este pueblo que también, bueno, pues formaba parte del vuestro hasta hace, pues, ¿cuánto? Más o menos 200 años. Creo que unos 200 años, sí, porque bueno, yo no, lo que he oído de las personas mayores es que hace aproximadamente unos 200 o 200 y pico años la gente tuvo que emigrar a los dos pueblos limítrofes, que fue Alcolea de las Peñas y Atol del Rábano. De hecho, las campanas que tenemos en Alcolea, una de ellas es de aquí, y en Atol del Rábano creo que hay otra también. Entonces se repartieron el término y ahí, vamos, y prácticamente no queda ya nada. Las casas quedaron derruidas y se ha ido ya todo deteriorando. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de que la gente se fuera de aquí a este pueblo? Ver, la leyenda es la que pasa en todos los pueblos. Dice que había sido por las hormigas, pero eso yo creo que había habido una invasión de hormigas, que había acabado con la cosecha y que la gente tuvo que emigrar. Pero yo creo que serían otros factores, los factores de que se iría despoblando lo que ocurre ahora y al final, o bien por tema de agua, o bien por tema, no sé, que más comodidades irían a los pueblos limítrofes. Aquí lo único que vemos ahora es la torre del campanario, que sí que se mantiene, ¿verdad? O por lo menos una pared. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, se mantiene esto y es lo único que queda, porque muchas, según la gente mayor, muchas de las piedras se las llevaron de aquí a hacer una iglesia en Atienza. Y de hecho es verdad, porque vas a Atienza y ves que es la misma piedra que hay aquí. Entonces, y creo que la iglesia de San Juan, parte de ella la reconstruyeron o la construyeron con piedras de esta iglesia. Y además también, un poco a pie de campo, vemos otros tesoros que son unas tumbas que más o menos de qué año pueden datar o de qué siglo. Yo creo que por el aspecto puede ser celtíbero, yo creo. Sí, de la edad celta, porque sobre todo porque creo que ellos hacían la cabeza, la hacían conjuntamente con la tumba y todas las picaban, los metían en piedras. Todo esto supongo que fue descubierto una vez que el pueblo fue abandonado. Sí, claro, una vez que, y no hubo mucha gente también a excavar, ¿eh? Sí, han excavado, creo que se han descubierto todas. De hecho, se han visto, como decían mis vecinos, unos vecinos, se han visto muchos huesos. Yo los he visto concretamente, huesos aquí. O sea que no son de muchísimos años. Y además no solo eso, sino que también hay cuevas donde sí que también estuvo habitando gente. Sí, de hecho, todo alrededor, aquí hay concretamente una parte de abajo, otra de allí y otra de ahí. Son tres cuevas que antiguamente me imagino que es donde empezaría a hacerse el asentamiento, porque esto yo creo que en principio fue un asentamiento y luego ya se convertiría en pueblo. Otro de los parajes peculiares que tiene Alcolea de las Peñas es esta estampa que vemos, pues un poco que nos simula lo que son las casas colgadas de Cuenca, ¿no? Sí, la verdad es que es la zona más pintoresca del pueblo, porque como están sobre la roca, más o menos en caída libre, pues la verdad es que es una de las partes más bonitas que tiene el municipio. Y además esos son casas que digamos que sí que llevan toda la vida, no son nuevas construcciones, ¿no? Sino que la mayoría estaban siempre enclavadas ahí. Llevan toda la vida, las han ido reconstruyendo, porque ahora antiguamente eran casas más antiguas, ahora las han ido haciendo nuevas, pero que se han hecho prácticamente igual que estaban. Bueno, Bené, nos hemos venido ahora hasta lo que era, pues, la fuente vieja, ¿no? De aquí es de donde emanaba todo el agua del pueblo. Exacto, esta es la fuente donde se han surtido para beber los antiguos, claro, porque luego ya se hicieron los lavaderos, o sea, las fuentes más modernas, pero esta es sí o siempre la fuente más vieja del pueblo. Aquí era donde venían a coger agua para el mantenimiento de las personas, de los ganados no, porque había otras fuentes, pero esta es la más antigua de todas. Y de hecho vemos que todavía sigue emanando, todavía sí, tiene agua. Sí, igual que estaba antes, está ahora. ¿Usted recuerda haber venido aquí? A por agua para beber no, porque ya estaban las otras fuentes. Pero a coger agua para otras cosas sí, para los ganados y todo eso sí. Y desde aquí es desde un poco donde inició a crearse el pueblo, porque era el único punto de agua que tenía. El único punto de agua que tenía, esta y otra que hay abajo, pero esta ha sido la más antigua de todas. De aquí se venía anteriormente todos los antiguos para beber de ella, que se cogía en cubo, porque no tiene caño, nace de abajo del suelo, como lo veráis. Al
Alcolea de las Peñas, aunque es pequeño, lo que sí que tiene es mucha juventud y mucha actividad, sobre todo en verano. Para hablar de ello estamos con Héctor y con Javi, que bueno, pues son dos de los muchachos que pasan aquí pues las largas temporadas de verano. ¿Y qué es lo que os dedicáis a hacer aquí? Meternos al lavadero. Porque eso es un lavadero que antes estaba activo, ¿no? Donde lavaban las mujeres, y ahora vosotros que lo habéis recuperado para... Meternos. ¿Y lo limpiáis vosotros? Sí, lo limpiamos el año pasado y ya nos metemos. Había mucha suciedad y estamos ahí y siempre nos metemos, como la piscina personal. O sea, que ese es vuestro principal lugar de diversión, ¿no? Bueno, sí, también, pero vamos, como vamos también por la plaza, vamos por muchos sitios. Está bien. ¿En qué más sitios vais? ¿Al campo de fútbol? Sí, principalmente porque hay cobertura. Y a veces jugamos partiditos con pueblos de cerca. ¿Y en fiestas qué es lo que hacéis, sobre todo aquí? ¿Qué actividades hay para los más pequeños? Pues hay como juegos para los niños, gincanas, y luego nos metemos al pilón y ya, y luego bajamos al lavador. Te meten al pilón, no te metes, ¿no? Te tiran. ¿Y por qué te tiran? ¿Tienes que hacer algo o no? Simplemente con que te vean pasar vas para adentro. Sí. ¿Cuántas veces has caído tú este año? Yo 3, creo. ¿Y tú? 1. Ah, oh, bueno, o sea, esto es a ti. Contigo se han cebado un poco más. El primo pequeño. ¿Cuánto tiempo más o menos pasáis aquí en verano? Aquí, pues, a lo mejor si tenemos mucho calor nos bajamos al mediodía, solo a las 4. Sí, pero en cuanto a meses, ¿cuántos meses estáis aquí? Pues 1, en agosto sobre todo, y luego pues algunos festivos y así. ¿Cuántos niños o así gente joven podéis ser aquí, más o menos? Somos muchos, unos sí, 15 o por ahí. Entre 11 y 14 años puede haber 14 personas. ¿Y tenéis peña para vuestras fiestas? ¿Hacéis algo? La peña la tienen ya los jóvenes. O sea, los más mayores. Sí. ¿Y vosotros los niños, entonces qué es lo que hacéis durante las fiestas? ¿Ir al baile? Sí. Ya sabéis que en Andar por Guada siempre nos gusta descubrir la cocina tradicional de los pueblos que visitamos. Y en Alcolea de las Peñas estamos con Martina, que además tiene pues mucha experiencia en esto, porque antes tenían aquí pues un bar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían aquí, sobre todo? ¿Qué es lo que más cocinaban? De todo. Migas, de todo. Lomos, chorizos, migas, lo típico de aquí. Sí, sí. Sobre todo ahora estamos viendo las migas. ¿Cómo se hacen las migas? Pues las migas se cortan. Luego se fríen unos torrendillos, luego se echa un poquito de aguardiente y a calentarlas. Aceite. Y sobre todo mucha paciencia, ¿no? Hasta que sí, van cogiendo... Sí, sí. Se lleva su rato, claro. Y además, ¿qué más cocina usted? Sobre todo, nos han contado el escabechado, ¿no? ¿Que eso como, en qué consiste? Pues hay que echar vinagre y aceite, lo que se comprenda, cebolla, ajito y ya está. Eso era algo, sobre todo, algo muy tradicional de antes, ¿no? Para mantener mejor los alimentos. Sí, sí, y ahora también todavía hago yo de eso. ¿Y qué más guisos hace usted? Pues de los de antes todos. Antes hacíamos hasta gachas y cosas de esas hacíamos, claro. Y sopas de ajo y de todo. Y luego de postres, ¿qué es lo que más típico de usted, sobre todo, que tiene mucha fama? Las rosquillas. Sí, eso las he hecho en vez en cuando. ¿Y qué más? Bueno, pues... El diario de cada día, pues eso, un día guisabas una cosa, otro día guisabas otra. ¿Las torrijas también? Sí, patatas con costillas. Lo que está preguntando de los postres, Martín. Ah, de los postres, lo que llevaba la temporada, y helados, sandía y todas esas cosas. Y además antes aquí había horno, ¿verdad?, para hacer los bollos. Te hacían unos tortos divinos. ¿Pero los tenías que hacer tú en casa o ibas al horno y te los hacían allí? Se hacían, en casa se amasaba y los hacían allí. Todo el pueblo. O sea, una vez que tenías la masa, ibas al horno... Y lo cocías allí. ¿Y de qué forma se sabía que era tuyo el bollo y no del vecino? ¿Cómo lo sabías? Hombre, porque ya se metía una horna cada 4 o cada 6 en el horno y se sabía. Sí. ¿Y aquí hay alguna comida típica que se haga, sobre todo para las fiestas? Pues sí, cordero asado también. La paella y el cordero asado. Eso también hago diario yo todavía. Pues yo, si le parece, y viendo además aquí todo lo que nos han preparado, y con su permiso, voy a probar estas migas que también tanta fama tienen en Alcolea de las Peñas, y pues de esta forma vamos a despedir nuestro reportaje y, como no, este Andar por Guada.